El presidente actual de la Comisión Episcopal de Patrimonio y Obispo de Ávila, Jesús Burillo, era el encargado de leer la Laudatio del Homenajeado, que está poco más de cuatro meses de cumplir 100 años. En ella se hacía alabanza de esos años y memoria del bien que ha hecho a la Iglesia. Desde su sensibilidad y vocación, afirmaba, fue uno de los grandes impulsores del patrimonio cultural, colaborando para que los obispados hayan desarrollado el cuidado cultural de su patrimonio, especialmente también en bibliotecas y archivos. Al mismo mismo tiempo alentó y consolidó el tejido cultural del patrimonio de la Iglesia. Es un milagro verdaderamente ahora que estamos nosotros tratando el tema de los milagros encontrar un obispo de 100 años con la juventud, con la fuerza, con la energía y con la claridad mental que tiene. Entonces él ha sido un gran promotor de todo lo que significa la el, la, el arte y la belleza en la iglesia como instrumento de evangelización. Los participantes del congreso regalaban a Damián Iguacen una virgen del pilar, así como un lote de los últimos libros que han editado. El homenajeado aseguraba ser el último de todos y se mostraba agradecido y emocionado por este reconocimiento. Estoy muy agradecido, no me lo merezco y por eso doble agradecimiento. Cuando se hace un homenaje a uno que no se lo merece, tiene que agradecerlo mucho más. Muchísimas gracias. El congreso que tiene como tema los milagros y hechos prodigiosos en los archivos de la iglesia continuaba con una conferencia a cargo de Susana Villacampa titulada La veneración del Cristo de los Milagros en la SEO Ostense. Mañana viernes visitarán la Catedral de Jaca y San Juan de la Peña.